he experimentado el poder de Dios en esta liberación que usted me hizo y me siento verdaderamente como si me hubieran quitado una tonelada de peso de encima. Me siento ahora mismo dispuesto a hacer decisiones concretas para con el Señor. De verdad que sí, mi hermano. Gracias porque yo sé que el Señor me liberó. Ahora sí eres realmente libre. Ahora soy libre. Libre de demonios, hermano. Libre de toda clase de demonios. Bendito sea el Señor. Te pudiste dar cuenta en el proceso de liberación que pasó. ¿Viste algo? Sí, una parte donde salía de mi cuerpo, de todo mi cuerpo, algo. Y quedé libre. Yo siento que quedé libre. Siento mi corazón. Gloria a Dios. Amén. Gracias, mi hermano. Amén. Gracias, hermano Roger, que Dios lo está utilizando usted para este gran ministerio. Amén, gloria a Cristo. Usted es pastor, ¿usted qué diría a los pastores, hermano? ¿Qué mensaje le dice a los pastores? Le diría lo mismo que le diría a cualquier hermano, a cualquier miembro de la iglesia. Necesitamos ser liberados, ser libres, libres de toda clase de ataduras. Sé que los demonios actúan, sencillamente actúan y nos toman a nosotros sin pensar nosotros que podemos estar endemoniados, pero sí podemos, sí puede ser tomado por un demonio, cualquier clase de persona, sea pastor, sea cuenta, hermano, ¿no? Cualquiera. ¿Te diste cuenta que el demonio de enfermedad salió? ¿Cómo se movió? ¿Te diste cuenta de enfermedad? Amén, mi hermano. Y cuando se anuló toda la brujería contra la iglesia que entró en la cabeza que pusieron aquí, cuando se anuló en el nombre de Jesús, todas esas conjuros, oraciones, hechicería que hicieron contra la iglesia que soltó la cabeza pastoral, ¿usted sintió que se te desprendió algo? Sí, sentí algo, que una opresión que había en mi corazón. Uh-huh. Cuando pronunció usted esas palabras reprendiendo todo ese espíritu, sentí el alivio inmediatamente. Sí, que se fueron. Sí. De hecho, ustedes son muy atacados, o sea, pero la gente ustedes no se dan cuenta, no han atacado. Hay muchos los más atacados. Sí, claro. Por eso es necesario anular todas esas maldiciones y conjuros, todo lo que hicieron. Amén. De personas, de brujos, de gente ya. Así es, mi hermano, sí, señor. Cuando se anuló eso, quedó todo enseguida. Sí, que se dio cuenta enseguida, yo me di cuenta enseguida. Tu cuerpo enseguida ya se estremeció todo enseguida. Exactamente, sí. No, y lo sentí en mi corazón, por eso dije que ahora soy libre. Realmente libre. Ahora soy realmente libre. Gloria a Cristo. Amén. Aleluya. Muchas gracias, pastor. Dios lo bendiga, pastor.